La comunidad ha conseguido captar en 2012 la práctica totalidad de los recursos a largo plazo previstos, que ha renovado un volumen de líneas de crédito a corto plazo similar al de ejercicios anteriores, que lo ha hecho a unos tipos de interés asumibles, manteniendo una vida media de la deuda moderadamente alta y conservando una cartera adecuadamente estructurada. Cerrar el ejercicio, habiendo conseguido los objetivos marcados en materia de endeudamiento, ha sido una tarea muy exigente y posible gracias a que Castilla y León ha tenido capacidad de acceso a los mercados al formar parte del grupo de autonomías que mantiene el atractivo y la credibilidad para los inversores. Así lo recoge, por ejemplo, el informe del Banco de Inversión Royal Bank of Scotland de octubre pasado, actualizado hace unos pocos días. Creo que es importante analizar a qué responde esta confianza en nuestra región. Considero, señorías, que los inversores han sabido valorar convenientemente una serie de aspectos esenciales y diferenciales de nuestra comunidad, como son, en primer lugar, el alto nivel de solvencia de la comunidad. Como seguramente todos ustedes conocen, Castilla y León ha presentado, a lo largo de la actual crisis económica, unos niveles de déficit reiteradamente inferiores a los de la media del conjunto de comunidades autónomas. En 2012, si atendemos al último dato hecho público por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la capacidad o necesidad de financiación de las distintas autonomías, que corresponde al tercer trimestre del año 2012, nuestra región registraba un déficit en términos de contabilidad nacional del 0,80% del Producto Interior Bruto, por debajo del 1,14% que tenía la media de las comunidades autónomas. En segundo lugar, la situación saneada de nuestras cuentas, como muestra su bajo nivel de endeudamiento. A pesar del incremento de deuda que se ha registrado en los últimos años, Castilla y León, de acuerdo con los últimos datos referidos a 30 de septiembre, ocupa el quinto lugar entre las autonomías españolas menos endeudadas en términos de Producto Interior Bruto, con un diferencial de casi 4 puntos porcentuales por debajo de la media regional. En tercer lugar, el mejor comportamiento que viene experimentando la economía regional en esta crisis, lo que determina una evolución más amortiguada y estable. De hecho, en el trienio 2008-2011, la contracción de la economía española fue aproximadamente el doble que la que registró Castilla y León. Y, finalmente, también ha juzgado positivo el hecho de que Castilla y León no se haya acogido al Fondo de Liquidez Autonómica. Los presupuestos generales para 2013 cifran las necesidades financieras brutas para este año en 864,97 millones de euros, además del importe previsto nuevamente para apoyar financieramente a la actividad productiva de 257,8 millones de euros. Para su cobertura contamos desde el primer día con margen suficiente en las autorizaciones concedidas por el Consejo de Ministros para formalizar todo tipo de operaciones, incluidas las operaciones de endeudamiento a largo plazo instrumentadas a través de valores u operaciones en el extranjero. Esta circunstancia ha permitido que, en atención a las condiciones del mercado de estas primeras semanas del ejercicio, algo más relajadas, y al interés detectado por la deuda de la comunidad, a día de hoy ya se hayan realizado dos emisiones de deuda, por importe de 275 millones de euros cada una, con un vencimiento a 5 y 6 años y con un tipo de interés nominal fijo anual del 6,27 y del 6,5% respectivamente. Señorías, la formalización de estas operaciones financieras supone tener ya garantizado el 63,5% de nuestras necesidades de endeudamiento en todo el ejercicio, lo que despeja en buena medida las incertidumbres en torno a esta trascendental cuestión y eliminará cualquier posible duda respecto a la capacidad de la Administración regional de pago a los proveedores y beneficiarios de subvenciones.